La Administración Municipal de Arauca se reunió con algunos propietarios de bares y discotecas para realizar la inducción de los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 para poder abrir nuevamente sus puertas. La semana inmediatamente anterior tuvimos ya una mesa de trabajo con dos representantes de bares. Tuvimos una carta que nos enviaron otros representantes, quedamos esperando uno de esos representantes, esperemos que en esta semana tengamos ya, digamos así, el envío de protocolos de parte de ellos, para que nosotros de parte de la Secretaría de Salud hacer la verificación de esos protocolos, primero que todo, en la parte virtual y luego vamos a hacerlo en campo. Hay que agotar un conducto regular, esto es bueno que ellos lo sepan, es un conducto regular que se ha agotado en todas las aperturas de los sectores que estamos habilitando. Luego de esto se envía la solicitud ante el Ministerio y es el Ministerio quien a nosotros nos va a definir cuándo y en qué momento podemos aperturar estos sectores. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que el Ministerio del Interior es quien autoriza los protocolos de bioseguridad. Pues el Ministerio es el que a nosotros nos va a decir si esos protocolos son viables o no son viables y en qué momento pueden hacerlo. Me imagino que ellos amparándose en toda la parte epidemiológica que hay en el país. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca inspeccionará primero los establecimientos luego de que se verifiquen los protocolos de bioseguridad. Eso se hace antes. Nosotros, por eso le digo, el conducto regular es que ellos nos envían los protocolos en un medio magnético. Nosotros lo verificamos, si encontramos unas recomendaciones, se le hacen las recomendaciones de acuerdo a los lineamientos. Ellos acatan esas recomendaciones, las corrigen y luego que ellos las corrigen, nosotros vamos a campo y verificamos de que están dadas las condiciones para tal. Y posteriormente a eso, el señor alcalde eleva la solicitud ante el ministerio con esos protocolos que tengamos acá. Y el ministerio es quien nos va a decir a nosotros la apertura. El funcionario dijo que el tiempo que dure la aprobación de los protocolos de bioseguridad por el Ministerio del Interior se desconoce. Bueno, eso sí no podríamos decirlo porque el ministerio, pues me imagino que tendrá también muchas cosas que tener que hacer allá, ¿no? Lo que sí es bueno y pertinente que sepa los dueños de bares y discotecas en este momento es que deben hacer allegar los protocolos para nosotros poder ir verificando esos protocolos y hacerle las recomendaciones del caso. Esto para ir, digámoslo así, nosotros agotando el conducto regular. Los propietarios de bares y discotecas deben de hacer llegar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal porque por el momento solo dos lo han hecho llegar.